otro. Sí, tienes También. confirmada la presencia, sí. También, o sea que van a estar todos, alternativa federal completa ahí. Sí, Sí, tal cual. bien. ¿La Baña va a estar también? Seguramente su hijo Marco Labaña, que sí, él sí. Marco Labaña, seguro. Roberto no, no. Roberto no. Está Sí, bien, está bien. No, tenemos que andar aclarando, ¿viste? Porque es un lío encima de enero que tuvimos sí. la cabeza Marco en otro Labaña, lado. sí. ¿Cómo? Roberto, Marco Labaña, sí. Que recibió el respaldo de gastronómicos. Exactamente, sí, tal cual. Sí, tremendo respaldo tuvo, así con nombre, título, todo. Sí. Así que bueno, vamos a estar participando de este congreso. Sí. Y bueno, te contaré mañana lo que charló Sergio, lo que nos comentó. Las conclusiones de cómo va a ser Las este año conclusiones de. 2019, año electivo. Exacto. Claudia, ¿ya estás caminando como candidata? No, todavía no. Estamos esperando decisiones de más arriba. Ajá, bien, pero ganas no te faltan. No, desde ya. Sí. Me gusta formar parte de este espacio y bueno, si me piden que sea candidata, obviamente asumiré la responsabilidad y ese compromiso. Bien. Muy bien. Va, ¿irías con la lista que tenga a Jorge D'Onofrio como gobernador en caso de ser candidata? Sí, tal cual, él ya expresó su deseo él ya es precandidato, pero bueno, falta definiciones, definiciones. Claro, sí, todavía recién comienza el año y hasta octubre hay tiempo, ¿no? Exactamente, Hasta agosto en primera exactamente. instancia. Claudia, acá en Pilar, ¿cómo se está perfilando? Porque escuchamos a Claudio García en su lanzamiento el sábado pasado que dice que va por la mano de Urtubey, o sea que habría internas en caso de que también te postules vos. Bueno, te reitero lo que te dije hace un ratito. Son definiciones que se dan más arriba y bueno, después nosotros veremos qué hacemos en el distrito. Hay que esperar. Exactamente. ¿Y esto depende pura y exclusivamente de la lapicera de Sergio Massa o de algo más? No, son las decisiones de los referentes más importantes que nosotros. Es así. Bien. ¿Afecta esto en el Consejo Deliberante tu relación con los compañeros de banca y el trabajo en el Consejo? Yo lo repito, nosotros estamos unidos, trabajando en el espacio en Pilar, trabajando para los vecinos, desde el Consejo, y no veo diferencias como plantean en algunos lados. ¿Consideras Por que el plan. alguno se está colgando de alternativa federal para ser candidato? No, la verdad que no, no No. veo eso. No. ¿Conoces a todos los que se están candidateando por alternativa federal? Sí, conozco, sí, desde ya. Bien, esto es importante, ¿no? Porque llega la época de elecciones y algunos que no teníamos vistos en determinados espacios de repente aparecen ahí. No, lo importante es que en el espacio hay gente muy importante, con mucha capacidad, y bueno, se definirá, en algún momento se definirá, y bueno, trabajaremos todos en consecuencia. Muy bien, concejal. Le hago una pregunta. Bueno, yo estuve de vacaciones, no todo el mes de enero, pero me he enterado un par de cositas que han pasado. Por lo que yo estoy al tanto, no hubo sesión del Consejo Deliberante. Siendo vicepresidenta segunda del Consejo, ¿tiene idea por qué no se dio el paso a una sesión extraordinaria, como sí habían dicho previo a este receso? Bueno, te aviso que el jueves hay sesión extraordinaria. El jueves que viene. El jueves que viene. Anoten. Jueves próximo, Exactamente. sesión extraordinaria. Uy, no se puede quedar en Mar del Plata. No, no, por supuesto voy a Mar del Plata. La fantasía de todos es que ustedes van a la cumbre de Mar del Plata. Eso ya lo sabes. Si no lo sabes, claro, te lo decimos. La fantasía es que ustedes, políticos, van a la cumbre de Mar del Plata y algunos se fueron antes para pasarla bien y otros se van ahora y se quedan Entiendo. una semana más. Total, no importa nada. No, 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 para nada. Mira, los micros salieron bien tempranito con vecinos y vecinas de Pilar y vuelven hoy a la noche. Si bien termina el congreso, volvemos para Pilar. Vuelven todos, dirigentes, Sí, por vecinos, todos. supuesto, por Vuelven todos a supuesto. trabajar. Sí, Muy bien. desde Me ya. parece perfecto. Hay que tomar lista igual. Quedó claro entonces. Vamos a ver si es así, que todos vuelven. Desde ya. Claudia, muchas gracias. Y a la vuelta nos van a contar qué pasó en la cumbre y si se definió o no la candidatura. Perfecto, Me muchas imagino gracias. que tenés la bendición de Sergio, ¿o no?
De Sergio y de Jorge. Ah, de los dos, muy bien, ya, ahí. Por supuesto. Está. Ah, menos mal, si no. Está bien, ahí. Ex compañera de Sergio Massa del colegio. Claro, por eso. Me imagino que. No, ya de está. Colegio no, de trabajo. De trabajo, de no, trabajo. Colegio, de trabajo. De trabajo. Muy bien, la hiciste más grande. Sergio es más grande que ella. Trabajamos juntos cuando éramos chicos. Eran chicos, muy bien. Gracias, Claudia. Buen viaje. Les mando un beso. Gracias, buen viaje. Claudia Juanes, entonces. Si no es candidata Claudia Juana, ¿quién va a ser dentro de Alternativa, no? Con la bendición de los dos tiene. Pero si no es ella, cerremos todo, nos vamos. ¿Qué te iba a decir? Hay que aclarar que la concejal no iba manejando. No iba manejando. Ruta, sí, no, micro. No, pero no, me imagino, claro. Salió de trabajar y